¿Cómo llega un bien a la SAE? Pedro Manotas está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación por lavado de activos. La Fiscalía le incautó los bienes a Pedro Manotas y llamó a la SAE para que los administrara mientras adelanta la investigación. La SAE asistió físicamente y verificó los bienes que le están entregando. A través de un sistema aleatorio, asignó un depositario provisional para que administrara el bien. Estos bienes podrán ser arrendados, vendidos, destinados a organizaciones o entidades o a cualquier ciudadano mientras no tenga vínculos con Pedro Manotas y no tenga antecedentes judiciales. Si Pedro Manotas demuestra su inocencia, un juez le ordenará a la Fiscalía y a la SAE la devolución de los bienes. Mientras eso no pase, por ley, la SAE seguirá con el control y el derecho al usufructo de los bienes. Si por el contrario, la Fiscalía General de la Nación demuestra que Pedro Manotas adquirió los bienes con dinero ilícito, declarará la extinción de dominio y los bienes pasarán a ser 100% del Estado. En resumen, la SAE recibe y administra lo que ordena la Fiscalía y los jueces. No hace parte ni tiene decisión alguna en el proceso judicial.